la vida, a mí también. Tuve la mala idea de postularme para intendente. Nunca creí que iba a ganar millonismo. Y el destino me jugó una pasada. Espero que la señora Flores tenga más suerte que yo. Porque en este país todo se arregla con una marchita. Y la verdad me tienen podrido, mamá, sí. Pero en realidad quería decir algo mucho más importante. Es un orgullo, un honor, un placer compartir la mesa hoy, como lo pude hacer, con don Antonio Toledo y con toda su hermosa familia, o parte de su hermosa familia. Porque hay muchas cosas que a veces no llegan al gran público. Les podría contar un montón de anécdotas. Pero voy a decir una, aunque a don Antonio no le va a gustar, pero yo voy a decir igual. En una oportunidad, no hace mucho tiempo, teníamos muchos problemas para darle de comer a los chicos en los jardines infantes. No había un peso en la municipalidad, ni teníamos crédito. El motivo de preocupación era espantoso, terrible. Los barrios carenciados, ya saben la historia. En la desesperación, todos los funcionarios pasaban por mi escritorio y ninguno me daba la solución que a mí me hubiera gustado. Hasta que me acordé que yo los domingos agarro la bolsita y voy a un Toledo a comprar. Y dije, lo llamo a don Antonio. Y lo llamé a don Antonio Toledo. En una hora, en solo una hora, por la intervención de Toledo y de sus contadores, yo había resuelto el problema y tenía 4.000 kilos de pollo a mi disposición que alimentaron a los chicos. Y me declaro. Eso es lo que muchas veces no se sabe, lo que no trasciende. Como también otras obras que yo he visto, que he presenciado, de la propietaria de este hotel, por ejemplo, de la señora Wey. Realmente, Mar del Plata tiene que saber que aquí hay empresarios que trabajan día y noche por la ciudad, que han generado empresas que han dado trabajo a miles de marplatenses. ¿Cuántas familias hoy en Mar del Plata tienen un trabajo gracias a la empresa de Mar del Plata? Y acá, esta empresa se extiende y genera la 29ª reunión del Lobo de Mar, que es un premio al deporte y a la cultura. Esa unión permanente, porque el deporte es cultura y la cultura también es una forma de hacer deporte. Un deporte intelectual, un deporte sentimental, un deporte espiritual, pero un deporte frío. Y el futuro de nuestra Argentina y de nuestros hijos está en el deporte. Esto es así. Por eso, emprendimientos como este, que implican un reconocimiento a quienes trabajan por la comunidad, deben permanecer para siempre. 1000 años de vida, don Antonio, y muchas gracias por ser tan generoso. Y se lo digo en nombre del partido de Gran Corredor, Mar del Plata y Batán. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y después de estas sentidas palabras, continuamos.